¿Estás muy nerviosa por la entrevista, parece? Sí, estoy nerviosa. Sigues nerviosa. ¿Comentarios buenos o comentarios malos? Hay de todo. ¿Actualmente tienes Ying? ¿Y ese es el nick que siempre has tenido o antes has tenido otros nicks? Me lo he cambiado varias veces, pero Ying fue mi primer nick oficial. ¿Y con Ying te vas a quedar siempre? Sí, todos me conocen por Ying. ¿Sin ningún espacio o si es así nomás Ying, se escribe así con letras? Pues dos espacios al final. Juego desde el 2013. ¿Del 2012? O sea, no, 2013. ¿13? Sí. No me acuerdo de 5 años, más o menos, 4 años. Claro, okay. ¿Y cómo así conociste a Audition Latino? Por mis amigos de mi colegio. Me dijeron, vamos a jugar y yo de curiosa, ya fuimos a internet saliendo del colegio y ya pues aprendí a jugar con universidad. Ah, ya estás en la universidad también. Y o sea, digamos que has pasado tu etapa de colegio y universidad, también conociendo mucha gente en Audition. Más que todo en la universidad, porque en el colegio ya lo conocí acabando el colegio. Ay. Primero fue en cabina, que mi mamá no sabía que jugaba. Y ya luego jugaba en mi PC ya en mi casa. Toma, ¿por qué te gustó ir en? Porque conocí a más amigos. La me gustaba también cambiar los Ah, el tema de las ropas, de los ítems. Me gusta más los electrónicos, aunque también algunas antiguas son bonitas, las de Audition. De Audition, ¿no? ¿Sueles jugar con música rápida, música lenta? 120, 140, 120, 140. ¿Y cuál es tu modo favorito en Audition? CC8 y Crisis 9. Ese es un modo un poco difícil, ¿no? O sea, pocos juegan el tema de lo que son las diagonales. Que los nuevos juegan bomba y CC4. Bueno, yo me enfoqué más por el CC8. Por el CC8 diagonales. Incluso más aún las chicas, pocas juegan las diagonales, ¿no? Sí, pero ahora últimamente dijo que varios chicos están jugando CC8. CC8. ¿Qué han ido jugando? Yo me acuerdo que aprendí a jugar CC8 porque yo antes jugaba solo CC4. Uh-huh. Y dejé como medio año el Audition y cuando empecé a jugar de nuevo, no podía copiarme ni nada, entonces me dediqué al CC8 y ahí fue porque hice CC8. ¿Y otros modos aparte de la flecha? Guitarra también me gusta. Ah, guitarra también. CPL en Audition. No, eso no me gusta. No tiene CPL. Pero si has llegado a tener ese CPL, te has llegado a casar, te has llegado a tener amigos. He llegado a tener Lirio. ¿Has conocido a tus CPLs, con las personas con las que te has llegado a tener a mí un garden? Mayormente con los cumples que he estado, o sea, con ellos, han sido conocidos, porque no me gusta jugar así con chicos desconocidos. Por Audition, o sea, llegar a conocer un CPL y a llegar a tener una relación también formal, oficial, ¿o qué? Sí. Sí, también. Una experiencia bonita, pero ya como en su momento, Que no sean tecleros. Que no sean pipeos. ¿Qué sentido? ¿Físico o no? Claro, bueno, en los dos. Empezamos por el juego ya. Ya, por el juego me gusta que levelemos anillos, llevamos los lobes, vamos a ir. Ahora se sube nivel de niña. Claro. Y en físico. La verdad. No, en físico lo que me gusta del chico es que no sé, sea alto, delgado. Te gustan los chicos altos y delgados. Sí, bueno. Que tengan cash o que no tengan cash. No importa. Que pongan los lobes. Con eso es suficiente. Está bien, está bien. Y pero tú cuando vas a jugar el torneo de parejas, ¿ya vas con alguna pareja para participar o ahí en el mismo torneo te encuentras con alguien que puede que salga y participas? Ajá, con el que estoy con mis amigos. O a veces con algunos amigos me encuentro y ya participo. Ah, ya, todo en el momento, por así decirlo. Tu hobby, aparte de jugar a Audition. Pues, jugar ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es
siendo sincera, no tengo planes favoritos. ¿No tienes planes favoritos? No, solo es... Si un chico te quiere invitar a una cena romántica, ¿qué te podría invitar? Que me sorprenda. Que te sorprenda. ¿Cuál es tu color favorito? El blanco. Blanco. ¿Qué signo eres? Tauro. ¿Cómo te consideras? En mis amigos dije que soy renegado. Pero sí, soy alegre también. ¿En qué free soles jugar a hoy? ¿En qué horario? ¿En qué día se encuentra? 1:07 y en las tardes. ¿En las tardes? Tardes y noches. Está bien. ¿Tú eres de acá, de Lima? Sí, yo soy de Ica. Yo estudio en Ica y estoy aquí por unos problemas. Ah, ya. Sí, ya en septiembre me acabo en tu casa, ¿sí? ¿Y ya estás regresando? Sí, en septiembre me regreso. La última ronda de familias. Sí. ¿Tú estás en una familia ahora? Sí, gano mi familia. ¿Tú eres miembro de la familia que fue campeona en ese torneo de familia, Racing, verdad? Familia Racing. En una liga pasada Racing ya había ganado una liga de familias, ¿no? Sí, es la segunda. Y es la segunda, como que son tipo unos bicampeones, ¿no? Los Racing. Es buena familia. Y tú también, tú eres miembro ya buen tiempo en esa familia. Sí, ya hace tiempo. Está bien, está bien. ¿Qué les dirías a los que te van a ver ahorita en una entrevista? No, que no suelten arena. Ya estás preparada, ya estás preparada. Estoy preparada. Blanco o negro. Rápido o lento. Lento. ¿Grande o chico? Chico. ¿8K o 4K? 8K. ¿Battle Fan o Club Dance? Bueno, chicos, los invito a jugar a Battle Latinos porque es un juego muy divertido, muy chévere. Puedes jugar con tus amigos. Pueden descargar en audition.accesso5.com. Todo para tu amiga Adriana. Para tu familia RTC Racing. Y para mi amigo Randy Fats. Hola a todos, mi nombre es Lady, mi nick es Jin y soy la chica Wii. Puta. La chica Wii, Chica Wii. Sí. Ya, ahora sí.